I'm going to do the traditional preliminaries tomorrow. Voy a hacer las preliminares tradicionales mañana. And then if you want to record it, y si quieren grabarlo, you can put your phone up here or something tomorrow. Pueden poner su celular acá si quieren. And then you can use it for a few days until you get used to it. Okay? Y lo pueden usar la grabación durante unos días hasta que se acostumbren. Okay, here we, and this is the, my plan is it's the last time I'm going to do the lion's dance in Guadalajara. Y mi plan es que es la última vez que voy a hacer la danza del león en Guadalajara. This week. Esta semana. And then we do something new next time. Y vamos a hacer algo nuevo la siguiente vez. So this is kind of the last review. Esto es como la última revisión. And then you have to add it to your toolkit. Y esta la añadimos a nuestra caja de herramientas. And teach it to other people. Okay. Y se la enseñamos a otras personas. Then it's time to go to a new one. Y ya es tiempo de ir a una nueva. Okay, so here we go. Hands can be any way you want. Las manos las podemos poner en de cualquier forma que queramos. There's a big problem with meditation. Hay un gran problema con la meditación. Is everyone's eyes are closed. Todos los ojos de las personas están cerrados. So it doesn't matter how cool you look. Entonces no importa qué tan bien te veas. Nobody's looking. Nadie te está viendo. I hope. Espero. So, just be comfortable. Entonces solo estate a gusto. Sometimes I feel more comfortable like this. A veces me siento más a gusto así. Sometimes I feel more comfortable like this. A veces me siento más a gusto así. Sometimes my hand will fall asleep, so I go halfway between. O a veces mis manos se duermen, entonces voy justo a la mitad. If it's cold, si hace frío, I will do left hand, right hand. Voy a hacer mano izquierda, mano derecha. Then your arms are touching your body. Así tus brazos están tocando tu cuerpo. And you will feel warmer. Y vas a sentirte más, más calor. In my three-year retreat, we didn't have any electricity. En mi retiro de 3 años no teníamos electricidad. Some days very cold. Some days snowing. Algunos días hacía mucho frío, incluso estaba nevando. It's not the first day. Nevó de hecho el primer día. And, you do this way definitely. Y haces esto definitivamente. Okay, so up to you. Depende de ustedes. Meditation is a very personal thing. La meditación es una cosa muy personal. And you just do what's comfortable for you. Simplemente haces lo que esté cómodo para ti. If karma is correct, si el karma es correcto, it doesn't matter how you sit. No importa cómo te sientes. I have a friend in the monastery. He always meditates laying down. Tengo un amigo en el monasterio que siempre meditaba acostado. And everyone said he's crazy. Todo el mundo decía que estaba loco. Then one night we had a debate competition. Pero una noche tuvimos una noche de debate with the other monastery. Con el otro monasterio. And he was sitting down for our side. We call Damcha Shak. He was the defender. Y él estaba sentado por nuestro lado, era el defensor. And he was representing our monastery. Y estaba representando nuestro monasterio. And he started to do what Hasso did. Y empezó a hacer lo que hizo Hasso. To the other monastery's debater. al debatidor del otro monastery. Other monastery was Tashin Lumbo. This is the Panchen Lama's monastery. El monasterio del Panchen Lama. And he really destroyed the other side. Y destruyó al otro lado. We are all shocked because he always meditates laying down. Y a todos nos sorprendió porque siempre meditaba acostado. And, when he studies, he always has rock and roll music in his ears illegally in the monastery. Y cuando estudiaba siempre estaba escuchando rock and roll ilegalmente en el monasterio. And he beat all those guys. Pero le ganó a todos ellos. Then the abbot got upset. Tashin Lumbo abbot. El abad de Tashin Lumbo se enojó. And he's the greatest tantric master in maybe in South India. El mejor maestro tántrico en el sur de la India. Geshe Thupten Rinchen's teacher. El maestro de Geshe Thupten Rinchen. Then he came up, attack our guy, you know. It's like the football coach run into the football. Vino y lo atacó. Es como cuando el entrenador de fútbol va y se mete a jugar. Then our guy was, and he beat him, you know. Y esta persona le ganó. Then the old abbot, he like took off his hat. He's, you know. Y el abad se quitó su sombrero y se postró. So it's a proof you can meditate laying down.
Entonces, esto es una prueba que pueden meditar acostados. It doesn't really matter. No importa. What matters is you have seed for good meditation. Lo que importa es tener la semilla para buena meditación. The seed for good meditation. Y esta semilla is 1 week before you plan to meditate. Es que una semana antes de que planeamos meditar, be very considerate of other people's feelings. Tenemos que tener los sentimientos, considerar los sentimientos de otras personas. Like never say anything which upset the other people's feelings. Jamás decir algo que hiera los sentimientos de las otras personas. Be very careful what you say to other people. Entonces, tener mucho cuidado de lo que le decimos a las otras personas. Then you are making their mind peaceful. Y estamos haciendo que su mente esté en paz. And, then every time you do that, you are planting seeds to have a peaceful meditation. Okay? Y cada vez que hacemos esto, estamos plantando semillas para tener una buena meditación. So that's the real secret to meditation. It's not your hands. Y este es el secreto real para una buena meditación, no son las manos. Like the pen, your meditation is coming from your seeds. Como la pluma, la meditación también viene de nuestras semillas. Okay. All right, here we go. You ready? Empecemos. So any way you want. Lay down is fine. Como quieran, si se quieren acostar está bien. But I don't allow. Pero yo no lo permito. Okay, here we go. Empecemos. Then most people when they concentrate. La mayoría de las personas cuando se concentran. And, me also. A mí también. Their face gets very tight. Su cara se endurece. Like I saw a video of me playing sitar and I looked very angry. Vi un video de mí mismo tocando la sitara y me veía enojado. My mind is focusing. Porque mi mente se está enfocando. So now try to relax your face. Traten de relajar su cara. Smile. So when I was in Paris last month, cuando estuve en París el mes pasado, we went to see Mona Lisa. Fuimos a ver a la Mona Lisa. Her smile is perfect for meditation. Y su sonrisa es perfecta para la meditación. Okay, small smile. Una sonrisa pequeña. Try not to wrinkle your forehead. Traten de no fruncir la frente. And relax your eyelids. Relajen los párpados. And relax your fingers. Relajen los dedos. It's very good if you can pull in your stomach a little bit. Es bueno si podemos subir el estómago un poco. And keep it in just a little bit. Y mantenerlo así un poco. Okay, which is much easier if you don't overeat all day. Que es mucho más fácil si no comemos de más todo el día. If you know about curving your tailbone in, that's very good also. También podemos encorvar la sentadera. And when you start to meditate, cuando empezamos a meditar, try not to tighten your face. Intenten no apretar la cara. You can move your shoulder blades in the back closer to each other so your chest comes out a little bit. Podemos acercar los hombros unos a los otros por atrás para que se abra el pecho. And that's easier to do if you move your hands back up your leg a little bit. Eso es más fácil si movemos las manos un poco hacia atrás. And then come to your breath. Concéntrense en la respiración. Watch your breath. Observen la respiración. And in the lion's dance, la danza del león, we go directly to some noise in the room. Vamos directamente a un sonido en la habitación. So it could be the noise of your refrigerator in your house. Su casa puede ser el sonido del refrigerador. It could be the noise of the air conditioner in this room. Esta habitación puede ser el sonido del aire acondicionado. If you live in Guadalajara or Mexico, si vives en Guadalajara o Ciudad de México, and traffic noise is very helpful. El tráfico es muy bueno. So usually those noises are obstacles. Todos estos sonidos normalmente son obstáculos.
But in the lion's dance, pero en la danza del león, we used it, los usamos, to start the meditation, para empezar la meditación. So let's put our mind on the air conditioner noise. Entonces pongamos nuestra mente en el sonido del aire acondicionado. Now let's go a little bit quieter. Ahora vamos hacia algo más silencioso. If you're by yourself in your apartment, si se encuentran ustedes mismos en su departamento, and if it's very early in the morning, for example, y es muy temprano, por ejemplo, you can start to listen to your heartbeat in your ears. Pueden escuchar los latidos de su corazón en sus orejas. If it's later in the morning, like now, si ya es un poco más tarde en la madrugada como ahora, you can just go to the feeling of your heart beating in your chest. Se pueden ir al cómo se siente en los latidos. So let's get more quiet. Vamos a algo más silencioso. And go to the heartbeat in your chest. Vamos a los latidos del corazón en el pecho. Now let's go more quiet. Vamos a hacer algo más silencioso. Let's go inside our heart. Vamos dentro de nuestro corazón. So put your mind inside your heart. Tu mente dentro de tu corazón. It's not wet and messy, okay? No es húmedo. Make it a nice, beautiful little room. Háganlo una habitación muy bonita. A very sweet meditation space. Un espacio para meditar muy dulce. But the walls of the apartment are your heart. Y las paredes de este departamento es su corazón. And it's beating. Está latiendo.
Down let's go deeper. Vamos a ir más profundo. Imagine your inside of your heart is like a nice penthouse apartment on a tall building. Imagina como el interior de tu corazón es como un penthouse hermoso. And there, it has an inner room. Tiene una habitación dentro. Which is even more quiet. Que es todavía más silencioso. So go to the inner room inside the heart. Vea esta habitación dentro. The walls are still beating. Las paredes siguen latiendo. But it seems far away. Pero más a la distancia. You don't hear it much. No lo oímos mucho. Now imagine next to you. Ahora imagina a un lado de ti. Is a little pot of sugar. Hay un pequeño grano de azúcar. And you dip your finger in it. Y tomas, lo tomas con tu dedo. And you pull the one single grain of sugar. Tomas un grano de azúcar. Is at the tip of your finger. Que está en la punta de nuestro dedo. Then imagine. Y ahora imagina. I would like to meditate inside that single grain of sugar. Me gustaría meditar dentro de este grano de azúcar. So shrink your mind. Encoge tu mente. It gets smaller and smaller. Se hace más pequeña y pequeña. You open a small door in the grain of sugar. Y abres una puerta dentro de ese grano de azúcar. And you duck inside. Te metes. Inside. Dentro. It's very surprising because it's a very comfortable, pretty big meditation room inside the grain of sugar. Sorprendentemente hay una habitación para meditar bastante amplia. And you meditate inside the grain of sugar. Meditas ahí dentro del grano de azúcar. Super quiet. Muy silencioso. You can't hear it. The heart is beating way outside, but you cannot hear it anymore. El corazón está latiendo afuera, pero ya no lo puedes oír.
Now inside the grain of sugar. Y ahora dentro de este grano de azúcar. Start to imagine the whole Pacific Ocean. Empieza a imaginarte el océano Pacífico. So it's kind of amazing. Es increíble. Inside of a single grain of sugar. Dentro de un solo grano de azúcar. The whole Pacific Ocean. Está el océano Pacífico. And in the very middle of the ocean. En medio del océano. A single drop of rain. Una sola gota de lluvia. Falls on the quiet ocean. Cae en el océano Pacífico. Es tranquilo. And a ripple starts to move in a circle. Y se hace una pequeña ola en un círculo. Slowly from the beginning of, from the middle of the ocean. Lentamente desde el centro del océano. Towards California, towards Mexico, Baja, towards China. Se expande hacia California, México, China. Towards Malaysia. Hacia Malasia. And follow those ripples. Sigue esta pequeña ola. With your mind. Con tu mente. Slowly crossing the entire Pacific Ocean. Cruzando lentamente el océano Pacífico. And your mind is expanding like the whole ocean. Y tu mente se expande como el océano. Inside the grain of sugar. Dentro del grano de azúcar. Now add the sky. Y ahora añadimos el cielo. The blue sky is wide as the ocean. El cielo azul es tan grande como el océano. And inside the grain of sugar. Dentro de este grano de azúcar. Your mind becomes as wide and as high as the blue sky. Tu mente se convierte tan grande como el cielo. Now let's go more quiet. Ahora vamos a algo más silencioso. Each step we are going more and more quiet. Cada paso vamos hacia un lugar más silencioso. Now let's try to turn off our thoughts. Ahora vamos a tratar de apagar nuestros pensamientos. Like we turn a light switch off. Como cuando apagamos las luces. So when I count to three. Cuando cuente a tres. Try to turn off all your thoughts. Trata de apagar todos tus pensamientos. Then it will stay quiet for a short time.
Nos vamos a quedar en silencio por un rato. Then some thought will try to talk again. De repente va a aparecer algún pensamiento. Catch it. Tómalo. And turn it off like a light switch. Y apágalo como apagas la luz. So stay like a guard watching your mind. Quédate como un guardia viendo tu mente. If the mind tries to talk, si la mente trata de hablar, then gently turn it off. Gentilmente apágalo. Here we go. Empecemos. The final step. El paso final. We also gonna turn our mind off. También vamos a apagar la mente. Like a light switch. Como apagamos las luces. But if the mind tries to talk. Y si la mente trata de hablar. We are not going to fight. No vamos a pelear. Let him talk. Déjala hablar. And don't listen to him. Pero no le escuches. This is the most quiet state of mind. Es el estado mental más silencioso. We turned off the mind. Apagamos la mente. Turn off the thoughts. Apagamos los pensamientos. But if new thoughts come up like clouds in the sky, pero si nuevos pensamientos vienen como nubes en el cielo, just let them go. Simplemente déjalos ir. Don't fight with them. No te pelees con ellos. Because the fighting also makes noise. Porque la pelea también hace ruido. And let them fade away. Y deja que se esfumen. Okay, here we go. Empecemos.
Now imagine from the sky above the ocean. Y ahora imaginen el cielo por encima del océano. Comes a beautiful vision. Y viene una visión hermosa. And this is one of the teachers in your life. Y este es uno de nuestros maestros. He is coming down through the sky. Viene por el cielo. Sitting on a beautiful flower. Sentado sobre una flor hermosa. Could be a lotus, could be a rose. Puede ser una flor de loto, puede ser una rosa. But they are very, very beautiful. Es muy hermoso. Choose one of the teachers in your life. Escoge uno de los maestros de tu vida. We are all lucky we have many teachers in our life. Todos tenemos la fortuna de tener muchos maestros en nuestra vida. We have parents, mom and dad. Tenemos a nuestros papás. We have the school teachers. Tenemos a los maestros de la escuela. Maybe you have a sports teacher or something. Puede que tengamos algún maestro de deportes. Or a music teacher. O un maestro de música. Or an art teacher. Algún maestro de arte. And then later in our life. Después en nuestra vida. We have people who taught us our job. Tenemos gente que nos enseñó nuestra profesión. And then we have our wife or husband or children. Tenemos a nuestro esposo, esposa o hijos. Who were teachers for us. Que nos enseñaron también. Many of us had beautiful religious teachers. Muchos de nosotros tuvimos maestros religiosos hermosos. In the church or the mosque. En la iglesia. Synagogue. En la sinagoga. And then all of us have historical teachers. Y todos nosotros tuvimos maestros históricos. Like Jesus. Como Jesús. Mohammed. Buda. So choose one of them. Escoge uno de ellos. You have many choices. Tenemos muchas elecciones. And ask the teacher to come on this beautiful flower. Pídele que descienda esta flor hermosa. Through the sky. A través del cielo. And come and sit in front of you. Pídele que venga y se siente enfrente de ti. You are both in the sky. Los dos están en el cielo. And ask them if they will sit with you for a few minutes to meditate together. Pídeles que se sienten contigo para meditar juntos. And ask them if they can give you their blessing. Pídeles que te den su bendición. For your mind. La bendición para tu mente. And for your meditation. Y para tu meditación. We're going to sit with the teacher quietly. Nos vamos a sentar con nuestro maestro en silencio. For a few minutes. Por unos minutos. And then we'll stop for today. Luego pararemos por hoy. So try to focus. Trata de enfocarte. These last few minutes. Estos últimos minutos. Enjoy having your teacher with you. Disfruta tener a tu maestro contigo. And enjoy the quiet. Y disfruta el silencio. Okay, here we go. Vamos.
And we're going to take 3 deep breaths, and please don't open your eyes yet. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas, todavía no abren los ojos. We made a lot of good karma by meditating. Hicimos mucho buen karma meditando. It's direct, raw, good karma. Karma directo, crudo, buen. And so let's share it with other people. Entonces hay que compartirlo con todas las personas. In Guadalajara. Guadalajara. In Mexico. En México. The whole country. El país. And in this whole world. Y en todo el mundo. 3 long exhales. 3 exhalaciones largas. Breathe away the good karma. Pues con esto mandamos el buen karma. Share it with the whole world. Lo compartimos con todo el mundo. And slowly open your eyes. Y lentamente abre tus ojos. I like to take a stretch personally. Y me gusta estirarme. Please drink a lot while you're here, okay? Por favor, tomen mucho cuando estén aquí. Tomen agua. Bring water with you. Traigan agua con ustedes. And drink, okay? Y tomen mucha agua. We're going to take a break in 15 minutes. Vamos a tomar un break en 15 minutos. But I thought if you have some questions. Y pensé que si tiene alguna pregunta. They can be about the meditation. Puede ser acerca de la meditación. Or they can be about anything. O de lo que sea. And Tim, you guys have a microphone? Tim, ¿tiene un micrófono? Okay. Okay. You'll just have to ask loud, okay? Van a tener que preguntar fuerte. And Seiji and I will repeat the question. Y Seiji y yo vamos a repetir la pregunta. Any question? ¿Preguntas? Enrique. Enrique. We men are very stupid. It's a seed that we have naturally, it seems. The other day we were with a friend that told us about her childbirth, her labor. So my question is, mi pregunta es, ¿por qué es que las mujeres deben de tener tanto dolor en el parto? So my question is, why do women have to endure such pain during labor? Okay, good question. Muy buena pregunta. So they say when a great being is born, dicen que cuando un gran ser nace, like Buddha, como el Buda, they don't cause any pain to their mother. No le causan ningún dolor a su madre. And Buddha came out of his mother. His mother was holding on a tree like this. Y cuando el Buda nació, su madre se estaba sosteniendo de un árbol así. Her name was Maya. Su nombre era Maya. And he just pop. Y él simplemente just popped out of her spine. Salió de su lado. She didn't have any pain at all. Y ella no tuvo ningún dolor. So they say. Dicen. If we're not we're not very good people yet. Que si todavía no somos gente de ese nivel. When we're born, cuando nacimos, we hurt our mother. Le hacemos daño a nuestra madre. And that's also a little bit of a bad karma. Eso también es un poco de mal karma. And also, of course, you can't hurt anybody unless they already have bad seeds. Por supuesto, no puedes herir a nadie a menos que ellos también tengan malas semillas. And then they say, really good people. Entonces dicen que gente muy buena. They are born like in the middle of a lotus or something. Nacen, por ejemplo, en el medio de una flor de loto. Like there's a famous Tibetan saint called the Padmasambhava.
Hay un santo tibetano que se llama Padmasambhava. And he was born inside of a lotus. Y él nació dentro de una flor de loto. Patanjali, the Yoga Sutra author. Patanjali, el autor de los sutras de yoga. His mother just put some water like that, and then he popped down. Pat means fall down into the water called Anjali. Patanjali, Patanjali. Su madre puso sus manos, tenía agua, y él solo cayó, y eso significa Patanjali. And Jesus was born, we say miraculously. Y decimos que Jesús nació de una forma de milagro, milagrosamente. In the Diamond Cutter Sutra. En el Sutra del Cortador de Diamantes. Says there are four ways to be born. Dice que hay cuatro formas de nacer. It's called Kineshi. 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 First one is called Gonkye. La primera es Gonkye. Born from an egg. Nacidos de los huevos. Like birds. Como los pájaros. Sometimes they are called Dvija, Dvija. Y a veces se le llama Dvija. Born twice. Nacidos dos veces. Why? ¿Por qué? Yeah, first the egg pops out, that's the first time. Primero sale el huevo, es la primera vez. Then the egg opens, that's the second time. Y luego el huevo se abre, es la segunda vez. So that's the second kind of birth. Es el segundo tipo de nacimiento. Then birth from womb. Luego nacimiento del útero. Causes del vientre. Cause a lot of pain to the mom and to the child. Que le causa mucho dolor a la madre y al hijo. Because of the bad seeds in both of them. Por las malas semillas en ambos. And then Zuteke. Zuteke means born like a miracle, like Jesus. Zuteke es nació de un milagro como Jesús. And Jesus and Buddha. Y como el Buda. No pain to the mother. Sin dolor a la madre. So these are the four different ways. Estas son las cuatro formas diferentes. Then recently I was someone had their father died. Recientemente alguien que conozco se murió su padre. They asked me for some help. Y me pidieron ayuda. And I sent them an essay my teacher wrote. Y les mandé un ensayo escrito por mi maestro about when people die. Acerca de cuando la gente muere. And people asked him questions. Y la gente le hizo preguntas. And then he answered them about how people die. Y él respondió preguntas acerca de cómo muere la gente. And in that essay, y en ese ensayo, which was written about 23 years ago, que fue escrito hace 23 años, he said, by the way, dijo, por cierto, even though it's bad seeds that cause the pain to the mother during birth, aunque es una mala semilla causarle dolor a su madre al nacer, to give birth to children, dar nacimiento a alguien, is a very, very intense good seeds. Es una semilla muy buena y muy intensa. So to give life to another being, entonces dar la vida a otro ser, is like almost uncountable good seeds. Son semillas buenas incontables. Cool. Bien. Okay. All right. You choose. Anatom. Last night you talked about. Last night you talked about the vision that someone has after they see emptiness directly. Ayer en la noche hablaste acerca de esta visión que tiene alguien que acaba de percibir la vacuidad directamente. They have the vision that they see all the countless beings in the universe. Tiene una visión en la cual ven a todos los seres en el universo. Y hablaste de you spoke about it briefly yesterday. Y hablaste de ello muy brevemente. Once in another teaching, una vez en otra enseñanza, diste una you spoke about it longer. Diste una charla más extensa.
At the end of that teaching, you said something quite shocking. Al final de esta enseñanza, dijiste algo que nos sorprendió. You said you see every single face in the universe. Dijiste que vemos toda y cada una de las caras en el universo. And you said there is a number. Dijiste que hay un número. I was wondering how either of those could relate to emptiness. Y me estaba preguntando cómo es que algunos de esos se relacionan con la vacuidad. Okay, let's talk about it. Muy bien, hablemos de ello. So when you see emptiness directly, cuando percibimos la vacuidad directamente, what's happening physically? Lo que está pasando físicamente. And you know, because you're such a cool yoga teacher. Y lo sabes porque eres un maestro de yoga muy cool. All your channels, your nadis open completely. Todos tus canales, tus nadis se abren completamente. So you have 72,000 inner channels. Tienes 72,000 canales internos. Three main ones. Tres principales. And they never the middle one never opens completely. El de en medio no se abre completamente. When you die, cuando mueres, it opens very briefly. Se abre muy brevemente. For a few seconds. Por algunos segundos. And when you have orgasm in sex, y cuando tienes un orgasmo durante el sexo, it will open completely just for a few seconds. También se abre completamente por algunos segundos. So some people say, "Oh, Geshe-la, sex must be a good method to open your channels." Pues algunas personas dicen que el sexo es una buena forma de abrir tus canales. It's okay, but the next moment it closes more tightly than before. Está bien, pero el siguiente momento se cierra todavía más duro que antes. That's probably why your husband falls asleep. Y eso es probablemente la razón por la cual tu esposo se duerme después. So that method is not too long lasting. Ese método no es bueno, no dura mucho. But then the deeper reason we do yoga. La razón más profunda de hacer yoga is to open that middle channel. Es abrir ese canal central. And keep it open. Y mantenerlo abierto. And then if you open it wide enough, y si lo abres lo suficiente, you will see emptiness. Vas a ver la vacuidad. So there's a famous saying called Chinnan Tabla Tsowa Bet. Hay un dicho famoso que dice China. Chinnan Tabla. Tabla. Tsowa Bet. So you can see emptiness using inner method and outer method. Puedes ver la vacuidad usando métodos internos y externos. Inner method is meditation. Métodos internos es meditación. And study the two husbands in the kitchen. Estudiando los dos esposos en la cocina. And then the outer method is manipulate your channels. Y los métodos externos es manipulando los canales. With yoga. Con yoga. Or could be swimming or. Podría ser nadando. Any good exercise. Un okay. Buen ejercicio. And together, the combination is very powerful. Juntos la combinación es muy poderosa. So on the day you see emptiness directly, en el día en que percibes la vacuidad directamente, this central channel opens up completely. Este canal central se abre completamente, and it stays open, y se queda abierto for about 24 hours. Por alrededor de 24 horas. Pretty open. Bastante abierto. And so in the first 20 minutes or something, you see emptiness directly. En los primeros 20 minutos, alrededor de los primeros minutos, es cuando percibes la vacuidad directamente. But after you come out of that meditation, pero después de salir de esta meditación, the channel is still open. El canal sigue abierto. And it's starting to close slowly. Y se empieza a cerrar lentamente. Not like after sex, okay? No es como después del sexo. And it will take until you sleep, it take about 10-12 hours to really close. Y toma como 10-12 horas a cerrarse cuando nos dormimos. So during that time, durante ese tiempo, your mind is free. Tu mente es libre. And you can see things which you cannot normally see. Puedes ver cosas que normalmente no puedes ver. One of the interesting
things is you can read other people's minds for the rest of the day. Una de las cosas interesantes es que puedes leer la mente de las otras personas por el resto del día. It's kind of really strange. Es algo muy extraño. And then, of course, the most beautiful thing. Y la cosa más hermosa is with your eyes closed, but you are not meditating on emptiness anymore. Que cuando tienes los ojos cerrados y ya no estás meditando acerca de la vacuidad, you start to see faces. Empiezas a ver caras. One by one. Una por una. And it feels like okay, so Stanley took me swimming in the hotel in China. Y se siente como, okay, Chad, Stanley me llevó a nadar en una alberca en China. I thought, oh, this is good with yoga. It's also good. Y pensé, ah, esto junto con la yoga está muy bien. But I get freckles very easy. Pero tengo, me dan, se me hacen manchas fácilmente. So I'm looking for an indoor swimming pool. Pecas. I'm looking for an indoor swimming pool. Ah, entonces busqué por una alberca interna bajo techo. Near my house. Cerca de mi casa. And there's only one. Solo hay una. It's in a casino. Es en un casino. And I went into a casino once in my life. Creo que yo fui una vez a un casino en mi vida. With my dad. Con mi papá. And so. And also, you're not allowed to pay to swim there. Y no te dejan pagar para poder ir a nadar. So I asked the hotel manager for a meeting. Entonces le pedí una junta con el manager del hotel. And I said, I have a lot of friends in China. Y le dije, tengo muchos amigos en China. They love to gamble. Les encanta jugar. And if you let me swim in the pool for free, si me dejas nadar en esta alberca gratis, I will prepare some advertising for you. Te voy a traer, voy a preparar una campaña para ti. So they say, okay, you know. Muy bien. I've been swimming there for about a year. Y ya llevo nadando ahí por un año. And they forgot to ask me to do any advertising. Y se les olvidó pedirle esa parte. And I didn't remind them. Y no les recordé. But it's kind of a very sad place. Es un lugar muy triste. It's owned by the Native Americans. Los dueños son los nativos de Estados Unidos. So it's their own country. Legally, it's their own country. Legalmente su país. And in their law, you can smoke inside the building. Y en su ley puedes fumar dentro del edificio. So the whole casino is covered with smoke. Entonces todo el casino está lleno de humo. Except for the swimming pool. A excepción de la alberca. And there are old people playing this machine. Y hay gente muy vieja jugando con estas máquinas. And it's very sad. Their face also look like smoke. Es muy triste porque su cara también se parece como humo. So they push this lever. Tiene esta palanca. And then three pictures go like this. Y tres imágenes están girando así. If the three cherries come up, you win money. Y si te salen las tres cerezas, ganas dinero. Why am I talking about that? ¿Y por qué estoy hablando de eso? In your meditation. En tu meditación. Faces start to come up like this, slot machine. Así salen las caras como en esta máquina. And you don't know what's going on. Y no sabes qué está pasando. You're just kind of watching. Simplemente estás observando. And your mom's face come up. Sale la cara de tu mamá. Then you think there's a very natural reaction because your channel's open. You say, "I love you, mom." Y hay una reacción muy natural. Dices, "Te amo, mamá." I will take care of you. Y me voy a hacer cargo de ti. Don't worry. No te preocupes. I'll take care of you. Me voy a hacer cargo then de ti. Then the slot machine move again. Y esta máquina sigue. Your father's face come up. Esa es la cara de tu padre. And you're like, you too, Dad. Don't worry. Y a ti también, papá. No te preocupes. I'll take care of you also. Me voy a hacer cargo de ti. Then your brother. Tu hermano. You know. Then all your other family. Luego todos los otros miembros de tu familia. And then people you knew in school or your job. Luego gente que conocías en la escuela o en tu trabajo. All one by one. Pero todo es uno por uno. And then people you don't know. Y incluso gente que no conoces. You know, and you're like, I'll take care of you, don't worry. A ti también. I'll take care of you. Y a ti también. Y a ti también. And it starts to speed up. And se empieza a acelerar.
Then animals start. Luego empiezan los animales. So you finish all the people, 7 billion people. Te acabas los 7 billones de personas. One by one. Uno por uno. And then you start with all the animals. Y luego empiezan los animales. First your pet dog. Tu perro. Your cat. Tu gato. All the mice you caught in the retreat. Todos los ratones que atrapaste en tu retiro. I'll take care of you, don't worry. Me voy a hacer cargo de ti, no te preocupes. I don't know about your 3-year retreat, but no sé tu retiro de 3 años. In my 3-year retreat, I spent a lot of time watching the ants. Pero en mi retiro yo me la pasé mucho tiempo viendo las hormigas. That's my television. Esa fue mi televisión. Each ant come up, you know. Cada hormiga sale. Yeah. You know, and you, I'll take care of you also. Sí, you también know. Me hago cargo de ti. Birds, fish, pájaros, peces. You finish all of them. I think the number is 100 billion or something. El nombre es como 100 billones en este mundo. Animals. Animales. And then starts face from people from next planet. Luego salen las caras de las personas en los siguientes planetas. And it speeds up, it speeds up. Y se acelera. And then, time is also coming from your seeds. El tiempo también viene de nuestras semillas. And, in 20 minutes, y en 20 minutos you see every living being in the universe. Ves a todos los seres vivientes en el universo. And you say, I will take care of you. Y le dices, me voy a ocupar de ti. Then I think that's called Arya Bodhisattva. Y eso okay. Se le llama Arya Bodhisattva. They had this experience, direct experience. Tienes esta experiencia directa. Of wanting to take care of everybody. De querernos hacer cargo de cada uno de ellos. And they saw emptiness. They saw emptiness. Y ellos vieron la vacuidad. Before that. Ah, y tú viste la vacuidad antes de esto. So when they saw emptiness, it opened up their channel. Y antes de que vieron esto, se les abrió el canal. Which is why we do yoga. Y esa es la razón por la cual hacemos yoga. And then, because their channel didn't close yet. Porque su canal todavía no se ha cerrado. It will close by evening. By the time you go to sleep, it will be pretty much closed. Y se va a cerrar a la hora que vayamos a dormirnos. They can see all these beings directly. Ellos pueden ver a todos estos seres directamente. And that's the connection between seeing emptiness and real bodhicitta. Bodhicitta experience of an Arya? Okay. Pues esta es la conexión entre la percepción directa de la vacuidad y bodhicitta de verdad en la mente de un Arya. And just the extra thing to tell you. Y algo extra para decirles. It's hard to have a bad day after that. Es difícil tener un día malo después de eso. It's possible. Es posible. It happens. Y pasa. You do have grumpy days. Si tienes días que estás gruñón. Things go wrong. Y cosas salen mal. But in general. Pero en general. It's almost impossible to be unhappy after that. Es casi imposible ser infeliz después de eso. Because your life has a purpose. Porque tu vida tiene un propósito. Okay. Very beautiful. Es algo hermoso. Okay. Maybe we take a break. That's a good place. Para que tomemos un break. I'll do some more question in the afternoon. Voy a hacer más preguntas en la tarde. Okay, so let's take a break. Tomemos un break. And we'll start the Lam Rim. Y empezaremos okay. El Lam Rim. Okay.